El coronavirus ha sigut una casualitat perquè aquests projectes ja venien d'anys. El nostre venia de fa 2 anys, el que passa que xoca una mica que davant d'aquesta situació obren tantes llibreries. La gente ha dicho, si no ahora, ¿cuándo? No sabes qué te espera mañana. Lo que no tiene otra librería es el barrio de la Barceloneta, que es lo mejor, y este trato con gente tan cercana. Penso que la gent de Barcelona encara no ho sap ben bé, el caràcter que té el barri de la Barceloneta. L'oferta en cuanto a los libros es generalista, pero sí que tiene un acento en editoriales independientes y más pequeñas. Tenia a l'abast llibres que no tens a una llibreria de barri normalment. Nosaltres pensem que la gent que ve a una llibreria, la gent que compra a les llibreries és gent molt diferent que la gent que compra a Amazon. És que un altre tipus d'experiència, no? Nosotros empezamos con el plan de negocio ya antes del coronavirus, empezamos como a finales del 2019. Sí que es cierto que creemos que el coronavirus ha impulsado lo que ya era previsible, ya que todo este boom creemos que viene antes por las nuevas generaciones, sus nuevas motivaciones y sus nuevas necesidades. En Restory no es ni una librería de ocasión, ni una librería anticuario, ni tampoco es una librería de viejo. Hemos intentado reinventar todo esto, restorizarlo, como decimos nosotros, y aprovechar las sinergias que tenían entre unas y otras, dándoles un push. Hemos querido crear un espacio inspirador. Nosotros intentamos también ofrecer una labor social, recibimos y aceptamos donaciones pues de la gente del barrio, de quien quiera traer libros, nos encargamos de limpiarlos, seleccionarlos, cambiarlos, y ahora mismo los estamos empaquetando en cajas para cuando pase esto del COVID los donaremos a cárcel de mujeres. Estamos intentando contactar también con institutos de menores.